Otra manera de vender también es comprando una cuenta de Instagram. Va a aparecer en pantalla, señores, las cuentas que están disponibles desde 8.000 seguidores hasta 141.000 seguidores. Quedan solamente 3 cuentas adicionadas a la que les dije que tengo una especial de 400.000 seguidores para cualquier empresa que necesite para poder proyectar su negocio en esas plataformas que es tan importante. Puedes tener el mega negocio, pero si no tienes una presencia en redes sociales, nadie te conoce, pues, ni tu mamá te conoce. Y por estar hecho el Roca Peña, ahí te vas a quedar. Aprovecha, compra una cuenta de Instagram en este momento porque también tiene descuento súper especial. Escríbeme sin miedo al número que está en pantalla, 09-787-33563. Hazme la cotización y te puedo vender esa cuenta de Instagram. La gente te va a caer como hormiga, de manera física tu negocio o de manera online. Te van a reventar las ventas, pero te revientan. Así que no lo dudes, seguidores reales, activos, ecuatorianos de Guayaquil y Quito. Y para los migrantes que me piden del otro lado del mundo, también hay cuentas para ustedes con seguidores de Estados Unidos o de España o de Colombia, Perú. Donde quiera, yo te lo pongo. No tengas miedo, escríbeme. Ok, ahora sí. ¿Qué pasó? Ahora sí. Mío, no. Ay, descanse. Ahora sí. Descanse ese gallo. No. Ahora sí, señores. No. Cojan palco porque lo que se viene es de no creer. De verdad, creer. Que helado, de es más, Deli Hernández dice, Henry muere por publicidad. Dice. No. Henry Bustamante. Henry. La caramelo, vas a quedar pero como caramelo, pero derretido. Y esa melcocha que el sol escoge y que hace derrite. No. Te vas en este momento a la paila. Ivana Melgar, la autodenominada Barbie humana. ¿Qué? No lo había contado. No. Yo prudente, callado, no decía nada. Me buscaron, me encuentran. Solitos. O me van a decir que yo de loco hoy día estoy parado y voy a hablar del tema porque me da la gana. Porque amanecí que hoy día dije voy a hablar de la caramelo trans. No. Usted fue allá. Y aquí tiene una respuesta. Muchos se han ido por aquí, calladitos. Y yo no he dicho nada. Después abren la boca y están que lloran y que llaman y que no, por favor, que no. Pero ¿quién abrió la boca primero? Entonces hay que asumir las consecuencias. A mí me escribió. Vamos a ver en este momento, vamos a escuchar la versión de ella que fue a decir allá en el Agárrate Este. Wow. Agárrate. ¿Por qué no apareció más acá? ¿Por qué está vetada acá? Porque estás vetada. ¿Qué? Y mucha gente que me ha llamado y me ha preguntado que dónde está la caramelo trans, de frente, pero sin desarrollar mayor el tema. Está vetada por malcriada. Esas han sido mis palabras. De lo último. Y hoy te voy a desenmascarar. Vamos a ver tu excusa cojuda que dices allá. Réalo. No. Oh, mamá, ¿qué problema me va? Pasó otro programa, porque yo lo veo así, yo tengo que decir las cosas que tú dices de frontal, yo lo veo así. Pasó un programa que estuvimos grabando en la mañana, de pijamada. Cuando estaban con las pijamas navideñas. En eso estaban los chicos que ya se estaban haciendo para ver dónde después se iban a ir a comer algo. Y en eso el señor dice, ¿cuántas personas somos para ir? Van a querer ir, yo voy a ir donde mi mamá. Vayan nomás chicos, porque mi mamá casi está cocinando. Eso fue en Guayacán. Entonces el sonidista dice, no, pero para él también somos 7 y todo. Le digo, ay, pero el productor, mejor dicho, el de piso. Ay, ustedes comen bastante. Me dice, ¿a ti qué te importa? Entonces le digo, no es para que tú me contestes así. Me dice, yo aquí mando. Le digo, bájame la voz, yo soy una mujer transgénero y me respeta. Si no quieres, si no quieres que te grite, entonces retírate de aquí. Estaban todos ahí presentes. Y sigue todavía gritándome. Y me dice, si no quieres, te retires. Y digo, oye, cállate, no seas así. Y yo me alcé y después dice, Soraya, ahora me dice, tranquilízate, Ivana. Santiago no hizo nada. Entonces, pienso yo que por ahí viene la cosa. Entonces, él me tiene a mí bloqueada en WhatsApp, me tiene bloqueada. No me contestó. Yo no ando petardeando que sentarme ahí. Yo lo que voy, que si serviste de alguien como yo, que te hizo sonar, porque te lo digo de frente, Santiago, yo te escribí en el Instagram, pasó algo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así conmigo? Porque me tienes bloqueada. Pero si te serviste de mí, en buena onda te serviste, porque se sirvió, y yo fui a estar ahí, presente, hablar, participar, opinar, reír, bailar, gritar, saltar, hacer todo lo que termine en AR, pero eso no es ético, dice mucho de ti que vengas y me bloquees el WhatsApp. No me vas a decir que apareces tu número, porque ese número lo tienes regado así, porque un artista me pide, digo, ya le voy a escribir, a lo que le voy a escribir a él, me sale la foto en blanco, digo, me bloqueó. Pero eso fue un ambiente combativo, algo de piso.
si él interesara como Ivana, como que yo estuve, no, él hablara, no, claro, intermediara yo. ¿Qué problema me va? ¿Qué horror? Ok. Ahí está. Dice, creo yo. No te hagas la pendeja. Sabes que fue así. Sabes lo que hiciste y no fue la primera vez. Por eso te veté. La primera, el primer encontrón. Aquí, sentada al lado del Cuy. Antes de empezar, no estábamos en el aire. Saliste con una broma pesada. Que el Cuy me dijo y me refutó. Santiago, no invites a este tipo de... que son atacados y piensan que todo el mundo está en su contra y demás. Que nadie tiene que por qué soportar ese tipo de bromas. Una, pasó. Pasó. La segunda, una foto antes de empezar el programa. Les tomo la foto y la subo al Instagram, estamos al aire. ¿Qué culpa tengo yo que tengas esa cara? Y a la primera digas que no te gustó la foto. Tomé una, dos y tres. La misma cara en todas las fotos. ¿En qué puede cambiar? ¿Qué dijiste? Delante de aquí. Todo el mundo es testigo. Aquí estamos ahorita 3, 6, 10 personas ahorita. Y en ese rato habían hasta unos clientes presentes. ¿Qué dijiste? Te paraste. La misma actitud. Que supuestamente nos estamos sirviendo de ti. Te paraste insinuando que te ibas en ese rato. Antes de empezar el programa. Como muchacha malcriada. No tener compostura. ¿Qué era lo correcto? Santiago, ven para acá un ratito. Esa foto que subiste, la verdad que tengo cara de diarrea, pero bórrala, por favor. Y no pasaba nada. Pero no. Ahí está, tu actitud te condena. No te dije nada, me quedé callado porque yo sí respeto, me sé comportar y soy educado. Y sé cómo actuar. Estaban los clientes presentes que vinieron a ver un programa en vivo. No te dije nada, se acabó el programa. ¿Sabes la cagada que hiciste? ¿Qué hiciste? A la media hora. Me llamaste, me escribías insistentemente. Que por favor, discúlpame, que si se me pasó, que ni sé qué, que ni sé cuánto, que por aquí, que por allá. No te respondí. Porque no acostumbro a responder a cualquiera. Te parece que ser selectivo. Y sí, mi error también fue el no haber sido selectivo para invitarte aquí. Pasó. Luego vino otra invitación. A pesar que dije, ok, voy a seguir pensando de que la inexperiencia la hace actuar de esa manera. Pero me di cuenta que no. Porque el día que sucede eso, sí, aquí estábamos en el programa de las pijamas. ¿Y qué pasa? Haces una broma, la misma como le hiciste al Cuy, que ya puse como referencia, a alguien que ni siquiera te habla, a alguien que ni siquiera te dirige la palabra, que es alguien aquí que trabaja de la producción. ¿Y qué comenzaste? Con el típico parlamento de siempre, que cualquier broma que se hace, enseguida es en tu contra. Así hay mucha gente que anda con ese delirio. Que cualquier cosa que se dice es en su contra. Y eso fue lo que pasó ese día contigo. ¿Cuál es la graficación para que la gente vea la carota de esta mujer? Porque es la última vez que la saco aquí. Bueno, no es mi mujer. Entonces, ¿qué pasó? Haces esa broma, obviamente que molestas a alguien. ¿Y qué esperabas? ¿Que no te diga nada? Obviamente que te refutó. Y yo no dije nada, porque aquí cada quien sabe defenderse como puede. Pero dije, obviamente que después de ver ese show que armas aquí, iba a tomar una decisión. Que no tengo que por qué avisártela ni por qué decírtela. Es mi programa y yo veo lo que hago. ¿Qué pasó? Nos fuimos, se acabó el programa. La misma payasada, escribiéndome el rato. Que qué pasó, que discúlpame si se me pasó la mano, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Opté por lo más sano. Ni siquiera te bloqueé. Yo lo que hago es eliminar contacto y se acabó. Porque bloquearte es darte importancia. Yo no lo hice, te eliminé. Allá, si te da, se te para la nalga algún día de escribirme, como se te paró y estabas que me escribías, yo no te respondía y punto. No me daba la gana de responderte. No tenía ya nada que hablar contigo, nada. ¿Qué hice yo? Tomé una decisión. Dije, y no se la compartí a ellos, pero se habla, si se dice algo, se lo verifica con el ejemplo. Y eso es lo que yo hice. Nunca más te invité. Que el seco de pollo, que el seco de pato, que el seco de ni sé qué, que ni sé cuál. No me interesa. Peor aún, con la porquería que vas a decir, que gracias a ti que hemos subido, ¿qué mierda hablas? A ti nadie te conocía. Ahí en redes, haciendo payasadas de cuarto en una esquina. Y gracias a ti que se te da la oportunidad, es que la gente te comienza a conocer. ¿Y por qué? Porque te hicimos la comparación con la Caramelo. Que no miento, aquí está justamente Tito Corlap,
que él puede verificar. Cuando yo dije, ¿y esta tipa quién es? Pásame el número. Y le vamos a dar chance en el programa. Y la trajimos esa vez que te dije, hasta ponte un vestido amarillo para que te parezcas igual a la Caramelo. Es verdad. Porque sé cómo hacer las cosas. Porque sé cómo se maneja la televisión. Y ahí está cómo pagas ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando pasó eso, yo no salí a hacerte mierda. Me quedé callado, no dije nada. ¿Y quién es la que va a sentar el rabo ese falso que tiene allá en Agárrate Este y comienza a hablar porquerías? ¿Quién es? Así que ahora no vengas con que, ay, que me hicieron M, que pobrecita, que no sé qué. No, señores. Las cosas como son. Ella está aquí vetada por malcriada. Porque no sabe comportarse. No lo hizo una, ni dos. Lo hizo 3 y 4 veces. Y aquí están todos de testigo. ¿Ok? Bueno, una de las cosas que tiene el programa, que no solo ustedes lo ven delante, es más, hacen hasta la broma cuando dice Beta, la cancela, la borreta, la Santiago, a los demás, es que hacer un programa significa tener mucha responsabilidad. Y es esa parte de lo que ustedes a veces no ven, de todos los que trabajamos, la disciplina no solamente tiene que ser la que proyectamos, sino también lo que hay tras cámaras. Efectivamente, pasaron varias ocasiones, como lo dice Santiago, en que hubo un comportamiento e inclusive delante de alguien que venía a pautar al programa, y para todos es incómodo. Particularmente yo le tengo mucho cariño y estimación a Ivana, pero sí creo que hay que saber comportarse, no solamente lo que pasó en Calientito, sino en cualquier lugar donde vaya, porque eso en lugar de sumar, cierra puertas. Yo el otro día estaba hablando con ella porque alguien me pidió su número para una publicidad y le escribí a Ivana y luego me dice, Santiago me tiene bloqueada por WhatsApp. Y yo le comenté a Santiago, le digo, oye, Ivana me dijo que la tienes bloqueada. Luego entendí que es parte de lo que tienen que ser los correctivos necesarios. No es algo personal ni que hay que se tiene que ver por la condición que él tiene, que está en contra, no. Si ustedes han visto en este panel, algunas veces no ha salido el Cuy, o no ha salido Soraya, o no salió Yomaira en su momento, porque el comportamiento, si no es bueno, debe ser corregido, y es lo que ha hecho Santiago. Y nosotros también en su momento hemos sido suspendidos si nuestra actuación no es la correcta. Si él tomó la decisión de vetarla, no es nada personal, es el comportamiento de ella. Que esto sirva, Ivana, con mucho cariño, para que no te suceda en otras partes. Y si te gusta la televisión y te gusta la publicidad, no se te cierran las puertas. Y ojo, no está bien sentarse en ningún problema e ir a hablar mal de otra situación, porque eso habla más de ti que del programa que te abrió las puertas. Claro, yo no dudo ni una sola palabra de lo que dijo Santiago. Inclusive ya he tenido varios encontrones con ella por esto mismo, porque ella no sabe, malinterpreta demasiado los comentarios. Inclusive yo, antes de que se haga viral, porque no hay que negarlo, ahora estás viral, pero si tú lo vas a seguir llevando como lo estás llevando ahora, créeme que no te va a servir de nada. Y esto es culpa a veces de la misma gente que hace virales a las personas sin conocerlas más a fondo, sin saber verdaderamente quiénes son. Ya el uno porque le pone chocolate en encebollado, ya lo hacen viral. Bueno, pero eso es diferente, claro. Porque realmente la manera ella de ser jocosa o lo que ella tenga en su esencia para hacerse viral no tiene nada que ver con un comportamiento. No, o sea, y está bien, pero voy al comportamiento. Sí, ella puede ser muy creativa, puede ser muy talentosa, puede ser presentadora, ser lo que ella quiera. Pero si ella va a seguir comportándose de esa manera y alegando cosas de la gente que no son, no va a llegar a ningún lado. Justamente lo mismo me hizo a mí en un evento, porque yo siempre le invitaba y a pedido de ella, me decía que la deje animar. Entonces yo le decía, ya chato, ven, anima conmigo, porque en mis eventos lo ven, o sea, iban más de 800 personas. Entonces, y luego salió diciéndome de que ella ya era una estrella, de que ella quería cobrarme la animación, cuando yo le di la oportunidad de que ella vaya a animar a mis eventos, en donde la veían 800 personas reales y no 20 personas que la vieron en ese programa online, que ni siquiera creo que el taxi la han reconocido. Mira, yo lo entonces, que veo aquí eso es lo que pasa. Lo que yo veo aquí es que, lastimosamente, es una persona que ha sido malcriada, pero más allá de malcriada, ha mordido la mano de quien le dio de comer y le dio las puertas. Eso es imperdonable. Por más de que tú ya hayas alcanzado cierto grado de popularidad, por decirte algo, no tienes derecho a estar hablando mal de quien te abrió las puertas en su momento. Eso es lo criticable y eso terminará sepultándote donde quiera que vayas. Porque no hay peor cosa que una persona mal agradecida. Así de fácil, así de simple. Porque tú te olvidas de todo, pero del mal agradecido nunca. Espero que te hayas comido todo el seco.
Hasta el cocolón te mandé. Ahora me voy contigo también.